Vale. Pues me voy a echar un carisma. No, un resistencia. No te voy a engañar, me lo voy a echar a suertes. Nunca mejor dicho. Porque así me da bonus de todo. Y si nos vamos ahora aquí. ¿Ves? Ahora nos ha subido todo un póker. Eso en verdad nos va a venir de puta madre. ¿Sabías que el cuerpo? Vale. Vale. Que vaya bien la caza. Y ahora voy a la señora. ¿Qué hay? Ten. Hace. Lo va a vender literalmente. ¿Qué hay? ¿En qué puedo ayudarte? Pero gracias. A ti ya me renta desde abajo. Okay. Disfruta. Sí. Bueno. Pues me he quedado hasta con cosas. Buenas noches.
Vale. Vale, cogemos todo esto, cogemos todo esto. Esto sí supo. Literalmente, todos muertos. Vale. Tío, es que... Uf. Vale. Venía aquí a tomarme unos cosos de estos. Ahora preguntaos esto. ¿Y si congresistas de capital? ¿Y si pudieran conseguir con sus propios equipos? Oh.
Vale. Joder. Por aquí tiene que haber otro cadáver, espérate. Eres cadáver, saco de carne. ¡Dale! Eso va a ser divertido. Mejor puntería. ¡Te voy a abrir la puta garganta! ¿Pero por qué iban pelotas? Yo lo único que me estoy preguntando. A ver, entre medias yo maté a... Ah, vale. O sea, habían dos que iban desnudos. Por lo que sea. Joder. Me iba a dar... No le iba a dar la oportunidad. Cago en Dios. Coño, rifle. Vale, y ya está. No hay nada más. No te voy a engañar, casi que tendríamos que volver otra vez a la tienda. Vale. He sido legítimamente elegido. Y sobre esa persona depositaremos nuestra alma. Bueno, espérate. Que hay parte de arriba. Divertido.
Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Era sinceramente, tío. No voy a reiniciar esto. A ver un segundo. Necesito... Vale. No. Tengo un problema. Es que se me había bugueado que flipas. Y no iba a recargar eso cuando ya habíamos terminado, ¿sabes? A cierto punto me viene hasta bien haber aparecido aquí. Para deshacerme de cosas. ¿Sabías que...?
Joder, se me ha bugueado tanto que es que no le he dado tiempo ni siquiera tiempo físico a esto. Ay. Dios bendiga a los Estados Unidos y a... No te preocupes por el... Ahora sí. Tenemos todo esto. Vale. Que vaya bien la caza. No olvides. Y ahora que te he dejado pobre a ti, voy a dejar pobre. Ojalá hubiera más gente como tú. Quiero darte. Es lo mejor. Gracias. A la otra. Hola. ¿Qué va a ser hoy? Te puedo... Vamos a ver por aquí. Vamos a venderle toda la mierda. No sé si me queda... Creo que no. Cámara y, si no me equivoco, nada más. Pues toma, para ti, de regalo. Disfruta. Así que prefiero esto, no te voy a engañar. Mapamundi, aquí. Te voy a hacer pedazos. Ahora... de salir. Oh. Me encanta cuando contra... ¡No! Es maravilloso porque... Esto va a ser
reaparecido algunos. Llama a un médico. ¡Si no te sangra! Hostia, ¿de dentro? No, no. Me descojono. Vale, ¿de dentro o no? Vale, pues vamos a seguir investigando por aquí. No me voy a acercar más a esa esquina. Eso sí. Porque menos mal que estamos en PC en este caso. ¿Cómo? ¡Debo hacer pedazos! ¡Dale! ¿Quieres un poco, eh? ¿Quieres un poquito? ¡No! Soy el presidente de... que hablemos. ¿Vale? Hablemos del gobierno. ¿De acuerdo? Clave. ¿Pero quién es el enclave? Cielos, eso es fácil. El enclave eres tú, América. A abrir desk. El enclave es tu hermana, tu tía. Falta de traducción total. Guay. Y sí, bueno, el enclave soy yo también. Como vuestro presidente, es mi responsabilidad presidir nuestra gran democracia. Así que, como presidente vuestro, soy la voz, el corazón y el alma del enclave, que es lo mismo que ser la voz, el corazón y el alma de América. Pero solo juntos, juntos, podemos vale. alcanzar nuestro máximo potencial, tal como éramos antes de la guerra. Todo hermoso, poderoso. No te voy a engañar. Como no haya algo...